Vivo y en directo, 9 y 10 de la mañana, y el señor presidente estará en El Salvador, Javi, querido. Así es, ya se encuentra Javier Milei en San Salvador, la capital de El Salvador, a donde estuvo llegando en horas de la madrugada argentina desde San Francisco, Estados Unidos, al final de su gira internacional. ¿Para qué? Bueno, para asistir a la reasunción presidencial de Nayib Bukele, el ultra popular mandatario salvadoreño que fue reelegido, en febrero pasado, si recuerdo bien, con el 85% de los votos en una elección histórica para El Salvador, porque en verdad es el primer presidente de la democracia salvadoreña que es reelecto. La constitución del Salvador no permite la reelección, pero Bukele logró una interpretación un poco compleja de parte de la Corte Suprema local que le permitió volver a presentarse, y así Milei le devuelve el favor que hizo Bukele cuando, al asumir Milei, envió a su ministro de Trabajo a la asunción presidencial, justamente aquí en la Casa Rosada. Obviamente que Bukele, que es un gran referente en temas de seguridad a nivel internacional, con el éxito que ha tenido en su política de mano dura contra las maras, vos ponés manito, Fede, y me parece muy bien, pero la realidad es que de cara al resto del mundo, hoy en día El Salvador está bien visto en cuanto a la política, con lo que se le critica mucho, que es violaciones a los derechos humanos, eso sin quitar eso, pero bueno, es verdad que ha bajado la inseguridad mucho en El Salvador. A ver, me parece muy interesante lo que decís, Javi, comparto, que es referente, pero para El Salvador. Él mismo lo dice. Ah, bueno, eso ni hablar. Él mismo, no, pero es muy interesante cómo él lo lee, porque un día me enganché viendo una conferencia de prensa de él y le puso los puntos bien, con educación, a un periodista que le decía, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con la inseguridad? Le dijo, no, ¿cómo hacemos? No. Creo que era de Londres el periodista. Dijo, ¿cómo hacemos? No. O sea, yo lo hice para El Salvador, mis políticas son para acá. Claro, sí. No quiere decir que vos, le dijo, en Londres puedes hacer lo mismo y te funcione. De hecho, acá lo quiso hacer Patricia Bullrich y no le salió muy bien. No, con aquella famosa foto. Rosario, ¿verdad? Con la policía de... Pero es interesante cómo él lo explica. Claro que... algunas versiones decían que este ataque de narcos contra terceras personas inocentes empezó después de que buscaron hacer una campaña a lo Bukele, mostrando una política de mano dura contra los narcotraficantes en las cárceles, con esas fotos con los narcos sentados en filita, semidesnudos, uno adelante del otro, como ha hecho El Salvador. Bueno, pero evidentemente si no es lo mismo... ¿Eso ya es El Salvador ayer? Sí, estamos viendo, claro, exactamente. Gracias. La asunción va a empezar a las 11 de la mañana, hora argentina, así que en un rato más ya va a estar presenciando Milei en la última etapa de su gira internacional, porque después de esto sí va a estar volviendo, seguramente llegando a las primeras horas del domingo a Argentina. Ojo, sí, fue otro viaje de 5 días en el que en Estados Unidos por lo menos no tuvo reuniones oficiales con ningún funcionario del gobierno de Joe Biden, lo mismo había pasado en España. Bueno, pero son las inversiones que él dice, quizás. Sí, hasta ahora las que él dice, porque no hubo anuncios oficiales de inversiones, en verdad. Sí, fue una buena performance en el sentido de que se juntó con el CEO de Google, ayer con Mark Zuckerberg, o el jueves mejor dicho, con el CEO de Apple, con el CEO de OpenAI, el de ChatGPT, Sam Altman, etcétera. Pero hasta ahora no tuvimos anuncios. Tenemos una interpretación, Javi, de 2 meses. Tenemos una interpretación de por lo menos 2 meses. Se supone que este tipo de reuniones en algún momento tienen que hacer desembarcar. Entiendo, porque si no es únicamente un paseo a nivel mundial, digo. Sí. Las reuniones uno las entiende, también entiende que son personas claramente importantísimas para el mundo, pero si no vienen con desembarco, todo esto no tiene ningún tipo de sentido. Hasta ahora el que invirtió es Elon Musk con el desembarco de Starlink, la empresa de internet satelital, pero no conocimos otras inversiones al respecto. ¿Sabías? ¿Cómo? El producto más vendido del Hot Sale. Ah, bueno, interesante. Igual tenía precios muy altos, bueno, pero por ahí en ciertos lugares del interior es conveniente. Que no llega. Ojo que hablando de la polémica gira por España, va a tener un cara a cara, al menos informal, con el rey de España, Felipe VI, que va a estar también presenciando la reasunción de Bukele. Decimos informal porque no está prevista ninguna reunión bilateral formal entre Milei y el rey de España, en parte porque, bueno, porque para que el rey de España se junte con algún otro mandatario requiere de autorización de el presidente del gobierno español, que es Pedro Sánchez. Que no se estaría llevando muy bien. Que no se estaría llevando muy bien con Milei, así que, bueno, van a verse por ahí más a la distancia Milei con el rey español y no mucho más.